otra. Mira, Andresito. ¿Está chuca aquel? Le voy a comprar una calzoneta. Esta chuca. ¿Pero es ahorita? No, ya nena me dijo no, que quita este chorro. Sí, yo le voy a comprar. Ya, nena María Nena. Me imagino que ya va a venir ella. Ella sola anda. No tiene marido. Sí. No tiene marido. No tiene marido. ¿No tiene marido? No. A mí me no, quiere. No, no tiene. Un bolo iba. Dítese bien la boca. Andresito, le voy a comprar ahorita una calzoneta, venga. Vamos. ¿Cuál es este? Sí, porque está muy sucia. ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Sí. ¿Más grande? Sí, más grande. No quiere grande ella. Ella me araña. Me quita esta calzoneta, me araña. El más grande me araña. Le voy a comprar una más pequeña igual que esa. Porque sí está bien sucia realmente, Andrés. Así me contaron de que lo habían visto bien sucio. ¿Quién? Una gente que lo vieron a usted. ¿Dónde? ¿Allá al mercado? Sí, me dijeron, pobre Andrés anda bien sucio. Una roja más a comprar, no. Vamos a ver de qué color hay ahí. Hola. Ella es bolo, me quitó. Mira, bañero. Me quitó el bolo. Pues día de cáncer, bolo, me quitó la bicha. Le quitaron la novia. Ella iba, pues día de cáncer. Mira, Andresito, límpiese la boca, ahí más ya, arriba. Ya me quité bigote. Espere, le voy a dar. Ya me quité bigote. Más arriba, límpiese. ¿Aquí? Sí. Aquí ya tiene, mire. Aquí. No, ¿qué? Sí, por ahí. Bueno, vamos. Le vamos a comprar porque le vamos a comprar una calzoneta a Andrés porque Andrés anda demasiado sucio. Una ya me lo habían dicho los suscriptores. ¿Esta camisa aquí está? Sí, le voy a comprar camisa y no sabe cuál es este. Vamos a buscar una que a usted le guste ahí, como usted va a ir conmigo. No, ya va a venir la nena. Ya va a venir. Ella es Holanda. Es que yo la vi, Andrés. Ahora andaba. Yo la vi. ¿Te he visto? Pero ya se fue, pero no, ella no tiene casa. No tiene casa. Ella sola anda. Ah. Ya andemos a andar allá. Allá anda en casa de él. Un bolo me llevó. ¿Sí? Un bolo. ¿De verdad? Sí. ¿Un bolo se la quitó? No, un bolo me quitó. Ya va a venir. Ya va a venir Andrés. Bueno, vamos a ver ahí pues. Ahí subimos a Andresito. Andrés. 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 Ya, nena, nena. Ah. Anda bolo. Andrés, ¿por qué anda tan sucio? No, ella me dio esta coneta. Ah, de verdad se quiere ir a quitar. Ah, mi hijo, nena, si no me quiere ver peludo. ¿Quiere quitarse el pelo ahora? El peludo no me quiere ver, nena. ¿Se quiere quitar el pelo hoy? El peludo no me quiere ver. No. ¿Qué? Se tiene que quitar el pelo. No, nena. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Le vamos a cambiar ropa a Andresito porque anda bien sucio. Se va a bañar, ahorita va a ir a bañarse. Porque la novia lo quiere ver limpio. La María Nena lo quiere ver. Fina. Lo quiere ver limpio. María Nena. Ya va a venir más tarde de aquí. Sí, va a venir. Y otra cosa. Le vamos a quitar también ahora el cabello porque la María Nena. No me quema tan guada. Lo quiere ver a este hombre bien. Sin cabello, o sea, con el cabello cortito para que lo vea bonito, bonito. Y luego comer, dice. No prende. No prende. En la noche. Son focos. No, ese es un poste. Sí. ¿Poste qué? Ahora Andresito, usted también va a comer ahorita, ¿va? De una torta. Bueno. No, venga, ella va a comprar el torta de té. Pues sí, pero usted va a comer usted solo, sí. Venga ella. No, va a comer solo. Sí. Va. Va a bañar aquí don Andresito con la puerta cerrada.
Aquí está el jabón, don Andresito. Ahí está. Aquí está el jabón. Abre el chorro, así como le hemos enseñado. Abre el chorro y se empieza a bañar. Sí, eso. Oigan, oigan, ya abre el chorro, don Andresito. Aquí está la ropa sucia que él se va a quitar. Se ha quitado. Y le vamos a poner otra ropa que le hemos comprado. Todo esto gracias a la señora Magdalena Rodríguez. Bueno, ya se bañó Andresito. Hoy ya le pusimos la nueva calzoneta y la nueva camisa. Lo que vamos a hacer es, como nos sale muy caro lavar la ropa, la vamos a echar a la basura. Es decir, la ropa lo vamos a echar ahí en el cubo de la basura, porque si la mandamos a lavar, el problema es que si se lava sale demasiado caro. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es que a don Andresito, sí, pero primero se va a quitar el pelo. Vaya pues. Venga. Ese es para personas. Ah, igual pelota. No. Esta quiere ver María Nena. Sí, así lo quiere ver bien limpio. Ya, aquí es María Nena, me va a quitar el pelo. Sí, bien limpio lo quiere ver. El pelo me quiere ver la cabeza. Sí, lo quiere ver limpio. A mí me quiere tocar la cabeza a mí. Sí, sí. ¿Cómo me quiere tocar? Ahorita se va a quitar el cabello Andresito. No, con María Nena. Luego le voy a comprar algo de comer. Venga, María Nena, va a comprar pan. ¿Ah? Venga ella. Ya, venga ella, va a entrar a ver este pantalón. Sí, o sea, que usted va a comer hasta que venga ella. No, yo voy a comer milla. Ahorita va a comer, ¿sí? Pan. Andresito, a cortarse aquí ya el cabello. Aquí con la señora de la sala de belleza. Lo he traído aquí porque ya últimamente en el otro lugar donde lo llevaba me quieren ya cobrar muy caro, entonces ella es un poquito más económica. Bueno, aquí le va a pasar la máquina. La cabeza máquina. Va a pasar la máquina porque, como me han dicho a mí ahí los suscriptores, que se los cortemos bien bajito porque él rápido le crece, ¿verdad? Y bueno, así le va a costar que le crezca, un poco. Por si alguien quiere venir aquí a apoyar a la emprendedora, ¿cuál es tu número? 76 94 97 76 94 0792. Le pueden escribir o llamar al WhatsApp. Precios increíbles, precios económicos. Apoyemos a los emprendedores, a la gente que quiere aquí, digamos, prosperar, ¿verdad? Son salones, como les decía, no son salones de lujo, sino son salones ya para la gente, digamos, de precios económicos, ¿va? ¿Entienden? Pues así estamos ya apoyando a la emprendedora aquí. Si alguien la quiere visitar, ella ya dio el número ahí. Isabel. ¿Qué ama? ¿Qué andaba yo en el parque? ¿Qué ama? Nena. Nena, ella se llama Nena. Pues ya van a ver el nuevo look de don Andresito. No me han hecho miren, yo una nosotros, cara. Nosotros, bueno, digamos, a Andresito se le cortó el cabello. Así porque a él le crece rápido. Pelón. Ya a los 3-4 días ya lo tiene. Vendrás de vuelta, me va a quitar el pelo. Entonces, para que le dure más, como me escribió ahí una suscriptora, va, que se le quitara así pequeño, así, es decir, rapado, para que él le dure más tiempo, para que, digamos, dentro de un mes, ¿verdad? Ya le ha crecido grande de nuevo, porque a Andrés le crece bien rápido, así que
Así quedó don Andresito, ahí lo pueden ver. Como qué modelo va, o como él dice que quieres estar en el ejército. Pues no, esa es María Nena Guardia, va a ser. ¿Quieres ser guardia, don Andresito? Dios, quiero ser guardia. Dice que peloncito. Pelón. Y ahorita en este momento le vamos a dar ya de comer algo. Se le compraron dos panes de mortadela para que él pueda comer. Todo esto, como dio gracias a la señora Magdalena Rodríguez, se invirtieron $2 en el cabello, los panes invertimos $1 y en la ropa que le cambiamos $3. En total son $6. Gracias, bendiciones.